Apertura gradual de actividades en Río Cuarto. La municipalidad extendió hasta el sábado la fase 1, pero permitirá a comercios la venta online y envío de productos por delivery. El sábado 26 de septiembre vuelven a la normalidad aquellos rubros que tenían la flexibilización del COE central, debiendo respetar estrictamente los protocolos. El lunes 28 retorna la atención normal en bancos, dependencias estatales y tribunales. Las reuniones sociales y familiares siguen prohibidas. JUPA en línea. Las jornadas Universidad de Puertas Abiertas por primera vez se realizarán de forma online. Serán dos tandas, la primera del 28 de septiembre al 2 de octubre y la segunda del 16 al 20 de noviembre. Los interesados podrán visitar una guía del ingresante digital, donde encontrarán planes de estudios, testimonios de estudiantes y graduados, videos sobre las carreras e información sobre los servicios que se brindan en la UNRC. La protesta nacional de la UTS llegó al hospital local. En el Día de la Sanidad, los delegados de la Unión de Trabajadores de la Salud encabezaron una nueva asamblea en reclamo de una compensación salarial, aumento de personal y reconocimiento como primera línea frente a la pandemia. La representante Valentina Noronha pidió que las autoridades escuchen los planteos y advirtió sobre la existencia de contratos precarios y el estrés que atraviesan los profesionales. La provincia lanzó el programa Hecho en Córdoba. La iniciativa promueve la venta de productos cordobeses en supermercados, almacenes y comercios digitales. Beneficia también a fabricantes, productores, emprendedores y pymes. Los productos estarán distinguidos a través de etiquetas, cartelería y góndolas específicas. Esto es lo que Córdoba plantea para superar la crisis, que haya más empleo y más producción, manifestó el gobernador Schiaretti. Nuevo plan Ahora 12 para reactivar el consumo. Estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, con la incorporación de 7 nuevos rubros y un plazo de 3 meses de gracia para el pago de lo comprado. La resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación suspendió el rubro de teléfonos celulares e implementó un régimen de sanciones para los proveedores y negocios que incumplan el programa.